Vamos a preparar helado de chocolate fácil. Los ingredientes son 200 gramos de leche condensada, 7 cucharadas de cacao puro en polvo sin azúcar y 360 mililitros de nata para montar. Ponemos la leche condensada junto con el cacao en un bol y lo mezclamos bien. Montamos la nata hasta que esté firme. Echamos unas cuantas cucharadas de la nata en el bol donde tenemos la mezcla de leche condensada y cacao. Lo mezclamos bien. Y ahora volcamos esta mezcla en la nata. Lo hacemos de este modo para que nos sea más fácil integrarlo. Lo mezclamos con movimientos envolventes. Y ahora tenemos dos opciones. Si disponemos de heladera, lo volcamos a la misma y lo programamos durante 30 minutos. Si no tenemos heladera, volcamos el helado en el recipiente donde lo vamos a congelar, lo metemos al congelador y durante 3 horas lo sacaremos cada media hora para revolverlo. La última vez que lo removamos, lo dejamos congelar durante 8 horas y ya lo podremos degustar. Tendremos que revolverlo para que el helado no se nos cristalice. Y si lo hacemos en heladera, transcurrido el tiempo nos queda con esta textura. Lo ponemos en el recipiente donde lo vamos a congelar. Lo congelaremos y a las 2 horas lo podremos disfrutar. Esta es la diferencia de hacerlo con o sin heladera. Se puede hacer perfectamente sin heladera. Si lo hacemos con heladera, el tiempo de espera será menor. Y aparte no tendremos que estar removiéndolo cada 30 minutos durante esas 3 horas. Tapamos el helado y lo congelamos. Pasado el tiempo, preparamos un recipiente con agua caliente donde ponemos la cuchara de helado, para que nos sea más fácil sacar las bolas del helado. A mí me cuesta un poco hacer las bolas porque el helado está recién sacado del congelador, pero si lo dejáis 15 minutos a temperatura ambiente os será mucho más fácil. Lo decoramos como nos apetezca, yo lo decoro con unos fideos de colores. Y listo, ya tenemos nuestro helado de chocolate fácil y muy rico. Espero que os guste.